Egunon eta mila esker guztioi gaurkoan gurekin izateagatik. 180 pertsona gaude gaurko saioan lanerako prest, batzuk presentzialki, beste batzuk online. Eta ziur goiz emankorra eta txegina igaroko dugula. Bintzat hori da gure asmoa eta hortarako egingo dugulan. Gerran gaude Europan, aski ezaguna dugun gerran. Betiko gerran, mugan non jarri, lurraldeak noren benpe, nork non agindu, nor noren lagun, berriro ere subiranotasuna dago gatazkaren erdian. Europan mendez-mende errepikatu diren gerra ia guztietan bezala. Gatazka politikoak bizitzaren parte dira, baina gatazkak modu oso desberdinetan kudea daitezke. Subiranotasunari lotutako gatazkak ez dira derrigorrez gerran amaitu behar, ez dute zertan bortizkeria, mina, sufrimendua ekarri. Subiranotasun gatazkak modu demokratikoan bidera daitezkela jakin badakigu. Nortasun kolektibo desberdinak aitortuz, herritarren eskubide eta askatasunak zainduz, herriei hitza emanez, herriek nahi dituzten harremanak libreki erabaki ditzaten. Prozedura demokratikoen faltak dakartza gerra eta bortizkeria. Prozedura demokratikoan dago irtenbidea. Euskal Ikaskuntzak proiektu honen hasieratik aldarrikatzen duen ideia nagusia hau da. Gatazkaren irtenbidea honako printzipioen errespetuari eta sustatzeari lotzea. Printzipio demokratikoa, zuzenbide estatua eta giza eskubide eta eskubide kolektiboak. Gaurko Ukrainiako gerra gaizki kudatutako gatazka baten ondorioa da. Ukrainian ezen barneko subiranotasun gatazka modu demokratikoan kudeatu. Errusiaren kanpotiko esku hartzea gatazka horretan ez da demokratikoa izan, inolaz ere. Alabaina ez da beti bati edo besteari errua egosteko unea. Ez da baten edo bestearen aldeko autua egiteko unea. Gatazkaren errora joateko baizik. Irtenbide demokratikoaren aldeko autua egiteko unea da, alegia. Erabaki demokratikoa adostua dakarren bake egonkorra aldarrikatzeko sasoia da. Europako ekialdean zein mendebaldean ditugun subiranotasun gatazkak ez daitezen inoiz gerran amaitu herriaren arteko harreman justu, pareko eta askean baizik. Gure lanketaren ibilbidean egiaztatu da gatazka mota hauek konplexua direla. Elkar gurutzatzen duten dimentsio ugari dituztela, eta beraz, horien konpontzeko edota arazoari aurrea hartzeko, erantzun landuak behar direla. Beharrezkoa da horiei buruzko hausnarketa sustatzea eta oinarri komunak eskaintzea horiek ebasteko tresnak prestatzeko lagungarri izan daitezen. Gaur aurkeztuko den dokumentuan planteatzen den bezala. Gaurkoan, Europako erakundeetan, gaur bereziki Europar Batasuna landuko dugu, subiranotasun lurralde gatazkei erantzun demokratikoa emateko beharrei buruzko eztabaida antolatua burutuko dugu. Sortuko den emaitza, Europako etorkizunari buruzko konferentzian aurkezteko helburuarekin. Horretarako, saioa, ikusi duzuen bezala, hiru paneletan banatuko dugu. Lehenengoan, Europan argitasun marko baterantz ibilbidea egiteko, Europako testuinguruaren irakurketa eskainiko digute Francesco Palermo, Nicola McEwin, Gemma Ouassart eta Juan Juárezek laster helduko dela. Eurekin solasteko aukera izango dugu Maite Zelaiaren irakaslearen eskutik. Bigarrenean, subiranotasun lurralde gatazka konpontzeko oinarriak Europako markoan dokumentua aurkeztuko dugu. Ekarpena jasotzeko dinamika parte hartzailea burutuko dugu ondoren. Azalduko dizuet egunean zehar nola gauzatuko dugun dinamika. Eta bukatzeko dokumentuaren dimentsio instrumentalari helduko diogu. Neustor Bizkok, Europar Batasunak argitasun marko bat ezartzeko eskaintzen dituen aukerak proposatuko dizkigu, eta ondoren, eurodiputatuen eskutik plantea daitezken ekimenetaz eztabaidatuko dugu. Eurekin solasteko aukera izango dugu, eta Jose Ramon Bengoetxea irakaslearen eskutik landuko dugu solasa.
Bueno, gaurko egunera ekarri digun ibilbidea kolaborazioan oinarritu da. Eskaintzen dugun emaitza, emaitza kolektiboa, korala da. Emaitza kolektiboa babesaren ikuspegitik, proiektuaren lankidetza markoan osatu duten duzuen hemen zaudeteta erakunde eta fundazioak, ikuspegi akademikotik parte hartu duten duzuen hemen zaudeteta nazioarte mailako 80 adituen ekarpenak, lankidetzan emaitza kolektibo baten mesedetan jarriz. Gaur, elkartu garen gizarte zibileko ordezkariak, irakasleak, ikasleak, herri ordezkariak, ibilbideari elkarrekin jarraipena emango diogu. Mila-mila esker eta ongi etorri berez ere guztioi. Ba, besterik gabe lanean hasiko gara. Lehenengo panelari emango diogu hasiera, esan dizuedan bezala, lehenengo panel hau Maite Zelaia irakasleak gidatuko du. Maite Zelaia, Konstituzio Zuzenbideko eta Europar Batasuneko irakasle agregatua da Euskal Herriko Unibertsitatean, 2009-tik, eta bere ikerketa jarduera bi gai nagusi hauekin lotuta dago. Europar Batasunaren erregionalizazioa eta Europar Batasuneko eskualdeetako eskubideen defentsa, eta erkidegoko, estatuko eta Europar Batasuneko ordenamendu juridikoen arteko elkarregina eta oinarrizko eskubideak. Maite Zelaia, mila-mila esker, gurekin izateagatik, zure agintea, zure hitza, zure gidaritza. Bueno, egunon guztioi, eta mila esker gaur ona etortzeagatik. Eskertza berezi bat luzatu nahi diet, horrelakotan oso ohiko esten, profil bati, ez da, edo pertsonen perfil bati. Eta hain zuzen ere, erreferentzia bat egin nahi diet, gure Zuzenbide Fakultateko ikasle diren eta gai hauetan, behar bada askotan entzuteko eta lehen lerroko izlari eta esperto hoien hitza entzuteko, behar bada premia hori ere edukitzen dutela, eta zentzu horretan, irakasle batzu gonbidatu egin ditugu ona etortzera, eta eskerrik asko zuei bereziki. Bueno, eta beste hori ere bai noski. Tal y como ha mencionado Beatriz Akizu, la cuestión que se va a debatir en este primer panel va a ser el de la gestión democrática de los conflictos de soberanía en un contexto iniciado en el plano estatal, entendido como un conflicto de soberanía dentro de los Estados, pero que tiene una proyección a nivel europeo y, como no, también a nivel global. Todo ello en el marco de unas actuaciones que se iniciaron hace ya algunos meses y algunos años incluso, de cara a presentar una aportación o una propuesta a la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Por tanto, vamos a intentar reflexionar sobre cuál es el actual contexto político, qué tipo de canales se pueden abrir o qué tipo de marcos se pueden abrir de cara a aclarar la situación existente en algunos de los Estados miembros de la Unión Europea, que no son pocos, sino que existe un conflicto de soberanía territorial en más de uno de ellos, y aportar alguna resolución a ese conflicto. Lo vamos a hacer en este primer panel, o vamos a intentar hacerlo desde una perspectiva de carácter académico, desde una perspectiva más de carácter doctrinal o teórico, si se quiere, para ya en unos paneles posteriores entrar en un debate más de carácter político. De todas formas, seguramente costará en algunos momentos de las ponencias o de la mesa de debate distinguir lo que es la política y lo que es el derecho o la norma, ¿no? Y veremos cómo esa política o las actuaciones políticas o incluso la voluntad política también va a impactar en muchas de las decisiones de carácter normativo. En ese espacio es en el que nos vamos a mover. Y para ello contamos con la presencia y con la aportación de cuatro personas expertas en este ámbito. Dos de ellas, Francesco Palermo y Nicola McQueen, van a actuar virtualmente online, y vamos a tener la presencia de Gemma Ubasart y de Juanjo Álvarez, que llegará en un momento. Por tanto, sin más dilación y de cara un poco a abrir las exposiciones sobre el tema, procedo a presentar a Francesco Palermo.
Francesco Palermo va a ser el primer interviniente. Él es catedrático de Derecho Público Comparado en la Universidad de Verona. También ha sido miembro de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, director del Instituto for Comparative Federalism en el ámbito europeo, por mencionar algunas de sus líneas o reseñas de su extenso currículum. También ha sido miembro y también presidente de la Asociación Internacional de Centros de Estudios Federales. Sus líneas de investigación han estado marcadas por el derecho constitucional europeo comparado y, cómo no, el italiano, en torno a las cuestiones vinculadas a los conflictos generados en el ámbito del federalismo y del regionalismo y cómo todo ello tiene que ver con la situación del reconocimiento de derechos de las minorías de los distintos colectivos, ¿no? Asimismo, ha sido asesor de variadas instituciones europeas, como puede ser el Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa, miembro de consejos editoriales y director de determinadas revistas y publicaciones, que no voy a mencionar todas ellas, pero bueno, cualquier interés al respecto de su currículum es fácilmente localizable en su página web. Por tanto, sin más dilación, la idea es iniciar este panel de intervenciones en una línea de descendente en el sentido de que iniciaremos la presentación de Palermo desde un ámbito de un constitucionalismo entendido con carácter general, considerando si tal constitucionalismo, si tal derecho constitucional puede ser obstáculo o solución a los conflictos que acabamos de mencionar y, por tanto, desgranando en una forma de embudo un panel, dentro de este panel, la segunda de las intervenciones, en relación con las intervenciones de Nicola, de Gemma y de Juanjo, aterrizando más en cuestiones identificadas con Escocia y el Estado español y la Unión Europea. Por tanto, sin más dilación, thank you for being with us. So, as you know, you have 15 minutes for your conference, and after all the conferences, we'll have all together the option to discuss your conference. Thank you very much. It's your turn. Buenos días. Hi, everyone. Mm-hmm. Thank you. Thanks, everyone, for inviting me to this important discussion. My point is extremely simple. I'm trying to share also the only PowerPoint I have. I just have one slide, so to be brief and concise. I hope you can see it better than my face anyway. So the point is simple. Like it or not, territorial conflicts do arise as a matter of fact. And so they require a response as a matter of law. As in many other areas of constitutionalism, think of the separation of powers, judicial review, checks and balances, fundamental rights protection, and so on, the alternative to a legal procedure to regulate such conflict is violent conflict, is arbitrariness, is the rule of force. And we see, unfortunately, enough examples in these days. So it is very simple to make a diagnosis. So when there are territorial conflicts, law must provide a regulated procedural framework to deal with them. Without such procedural response, conflicts do not disappear. We cannot just simply ignore them thinking that they are going away. Actually, what happens is that they increase and they become more dangerous. So that's what law has always been about. As I see that there are students in the room, law must regulate conflicts, shall channel conflicts into procedures. Be it private or public law, there is no difference in that respect, right? So it's about solving and regulating conflicts. So the diagnosis is simple, as I said, but the therapy, as usual, is more complex. But doesn't mean it is impossible. It just needs to be proceduralized.
So this means it needs to be legal. Just in brackets, if I may add, as there are also many Catalan friends listening, following from abroad the Catalan debate, also the theoretical debate from outside, tend to disagree with both standpoints that are at stake, right? Disagree with those that say that a political conflict needs a political answer. So who cares about the current laws? And of course, I also disagree with those who refuse to consider the current laws and just, you know, it's just legal and that's what the court says and therefore there is no room for discussion. Actually, a legal answer is needed. But of course, if the current legal framework does not provide a reasonable possibility, then we need to change it. So we need a different one, simply. Of course, this means political as well, but to communicate that as a political rather than a differently legal, say, is not so helpful. Anyway, back to our point. What sort of legal procedures or legal answers are available? Constitutionalism, especially, you know, taken in a comparative perspective, is actually full of interesting examples that could be looked at and perhaps could inspire solutions. And as we are talking also indirectly to legislators in the European Union, perhaps, you know, some hints could be helpful in that regard. So the first tool, normally the exclusive tool, and we'll come back to that, to proceduralize such a conflict is a referendum, right? Because a referendum is the most obvious democratic link to a popular decision. And as a matter of fact, all decisions on territorial conflicts, regardless of whether successful or not, since 1989, except the split from Czechia and Slovakia in 1992, which has a separate story, they all have required the referendum. This is obvious because in a democratic society, it is essential that the people speak. But to advocate for a referendum alone does not mean much because all depends again on the rule. A referendum is fine, is necessary, but you know, saying referendum, what does it mean? It depends on how the referendum is organized, who votes, what are the procedures for voting. So generally speaking, we have now 30 years of experience with such sort of referendums. And a one-shot referendum without procedural entrenchment is highly problematic. Because it does not portray the reality, or it shows, even worse, a split society, which does not help at all. Does it really mean, you think, if, like, take the referendum in Quebec in 1995, where 49.8% voted one way and 50.2% voted another way? Well, it just tells that the society is split, so what have we here? And sometimes, which is even worse, minority groups might boycott the referendum, like the Serbs did in Bosnia in 1992, and we know where radicalization ends. So they might be even dangerous, you know, referenda just per se. Procedures are needed to make the referendum a serious exercise. And examples are, you know, very, very frequent throughout the world. So I just want to point on a few of them very, very briefly. The simplest entrenchment of a referendum is to require a turnout of at least the absolute majority of the whole electorate. One of the first examples was in Slovenia in 1990, but we have many examples. I think South Sudan in 2011, the threshold was 60%, etc. In order to have this referendum as being really representative. Another tool is a double majority. And as we are talking to the EU as well, I think the EU has
very good and very bad examples at the same time. A good example for sure is the referendum that was negotiated by the EU in Montenegro 2006, where a double majority was required, 55% of votes in favor with a minimum turnout of 50% of the electorate. Another possibility, which I personally find very, very interesting, is to hold more than one referendum, like it happened in New Caledonia recently. Maybe some of you have followed that. There was a first referendum in 1987 with less than 2% of the votes in favor of independence from France. Then there were political agreements, the Doumea Accord from 1998, which provided for a series of three independence referendums after 20 years. With a time interval of 2 years. So the first two were in 2018, 56 something against independence, and 2020, 53 against independence. So the support for independence was growing. And then there was the last one in December last year, which was problematic because it was boycotted by the pro-independence camp. So the outcome was that 96.5% of the votes were against independence. And that showed that the minimum turnout is necessary, because actually the turnout was about 42-43%, meaning again the society is split into two. Similarly, in the European Union, we should not forget that we had many examples of countries voting more than once on the same referendum to ratify some treaties. Think of Denmark on the Treaty of Maastricht, or Ireland on the treaties of Nice and Lisbon. So why not considering the possibility to vote more than once? Another possibility is to hold a series of possible referendums, right, following the main one. And the case I have in mind here is the case of Jura, the new canton established in Switzerland in the 70s, so it's not that new any longer. So the idea was to first have a referendum on the region. We should split from the canton Bern. Then if the vote was yes to split and create another canton, then vote at the district level. Shall each district decide to join the new canton or to remain with the old one? And then again at the municipal level, in order to allow for a more democratic process in that respect. Or another option, which I think is very interesting, is to put more than one questions to vote, as was initially considered in Scotland. I know that Nicola will probably tell more about that. So instead of having a binary option, black and white, yes or no, well, there are also some options in between. And why should the people not vote on the options in between? And then very, very important, especially because these territorial conflicts depend on the presence of minorities in certain territories, it is important to have safeguards for structural minorities. Now, I'm speaking from South Tyrol, which is the, let's call it, German-speaking part of Italy in the very north, the border to Austria. And we have a law on referendum after having had some bad experiences in referendum. And this law establishes that referendums are not admissible if they concern, inter alia, the rights of language groups or of ethnic and social minorities. And this decision on whether or not a proposal relates to the rights of minorities is made by the majority of the members of the language group in the provincial parliament. So there are many safeguards in order to avoid that, you know, one group uses the numbers against the smaller groups. Or then again, there can be territorial limitations to be included. Again, I hope Nicola will speak about that, but we know that the Brexit referendum, which was very badly managed in my perspective, was actually an English vote. It was not a Scottish vote, it was not a Northern Irish vote, but it was definitely only an English vote. So not a positive thing. Other
Options to limit the danger of referendums are, for example, the guarantee of the rule of law, of federalism and the respect of minorities. These are all principles laid down by the Supreme Court of Canada in the secession of Quebec reference. For example, provide other mechanisms next to referendum. For example, qualified majorities in the subnational parliaments for starting a procedure. This is what the Ethiopian constitution says. 2/3 of the state parliament is necessary to start a procedure to create a referendum on that. And also perhaps on the ratification by the national parliament might require some additional and entrenched majority. Include court, for example, like giving the courts the possibility to issue advisory opinions where this is not provided, which might help establish some procedure. Include elections between referendums, for example. You are aware of the very, very tough, of course, but I mean, at least the idea is good, procedure to a total revision of the constitution in Spain, but also in Switzerland, in Bulgaria and other countries, they have similar provisions. Or then after asking the electorate to make fundamental decisions and yes or no to independence, then involve parliaments in defining the terms of issues. For example, I was triggered by an interesting case in New Zealand because together with the last general elections in 2020, there were also two referendums on the legalization of cannabis, which is not a sovereignty conflict, but the procedure is interesting. So the question was then introduced to parliament after people voted in favor, and then the parliament must decide what exactly legalization means, etc., etc. So there are, of course, many other ways, including procedural participation by interest groups and so on and so forth. To conclude, based on all these potential options that are available, what is the role that the EU can perform? Of course, the EU is an international organization, and so it is unlikely that it could play an active role in developing a procedural framework, because this is still an issue primarily for the states. But this does not mean that the role of the EU in this area is necessarily secondary, because, for example, Article 2 of the Treaty on the European Union says that there are certain values on which the union is founded, and inter alia these are the rule of law and others, the rights of persons belonging to minorities, pluralism, tolerance, etc. So as the rule of law is one of the guiding principles of the whole operation of the European Union, including the accession of new member states, for example, this means that the EU at least should support and encourage the development at the domestic level of provisions enforcing the rule of law, including in the area of territorial conflicts of sovereignty. So it is actually also the room for the European Union, and I think a more creative and less dogmatic approach to the issue of territorial sovereignty can be looked at, and law provides already some interesting responses, and with some creativity further instruments can be adopted. So I think it's just a matter of using the legal instruments properly, and conflicts might be avoided or at least channeled through procedures. Thank you so much. Thank you, Francesco. Hain zuzen, azken puntu horri helduko diogu, vamos a acometer el análisis de ese último punto que Francesco ha mencionado, y es, ¿y cuál es el papel en todo este escenario de la Unión Europea, ¿no? En posteriores ponencias sobre esto vamos a hablar. A continuación tenemos a Nicola McEwen,
Ella es profesora de políticas territoriales en la Universidad de Edimburgo, codirectora del Centro sobre Reforma Constitucional, ha intervenido en proyectos de investigación vinculados a cuestiones como el futuro constitucional tras el Brexit, las relaciones de la Unión Europea con el Reino Unido, relaciones comerciales, aspectos del Brexit en las políticas de independencia. Además de un aspecto muy actual, que es los efectos del Brexit en el ámbito del gobierno multinivel de la energía. Además, ha participado en investigaciones relacionadas con la independencia de Escocia en las relaciones transfronterizas. Sus publicaciones van dirigidas a este tipo de investigaciones y, sobre todo, a cuestiones vinculadas a políticas territoriales, nacionalismo, devolution, sistemas de partidos, sistemas electorales. Y ha sido, además, asesora, consultora de varios gobiernos y parlamentos a nivel europeo. Su intervención va a girar en torno, de momento, bajando en ese embudo que hemos comenzado al inicio, sobre las cuestiones o las soluciones a los conflictos de soberanía en la política comparada. Y, en su caso, el análisis se va a dirigir al caso de Escocia. Thank you very much for being with us. And it's your turn. Gracias. Buenos días. I would like to start in quite a general way. And then talk about the specific case of Scotland and the United Kingdom. To begin with, I think it's just important to manage that sovereignty conflicts emerge in places where there are multiple national communities living within the same state. And that context demands an approach from the state, from the government that leads the state, to manage that diversity on an ongoing basis through a variety of tools, tools that include recognition of national minorities, perhaps limited self-government, perhaps policy concessions, perhaps cultural accommodation and recognition. So there are a variety of tools that can manage and help prevent the emergence of sovereignty conflicts. But as Francesco said, these conflicts do emerge. We know that they do emerge. So what then? What are the tools at the disposal of states to manage those? Well, we know in many parts of the world, sometimes that is repression. Sometimes that is the state responses to repress the demand. But we do sometimes see that in Europe, but thankfully we don't often see it in a European context. So within a democracy, what are the options? One option is to do nothing. And I don't mean to ignore in the sense of pretend it isn't there, but to deliberately and purposefully choose to do nothing, to wait it out in the hope that the demand diminishes. Another is to compete, to challenge the claims on which those demands are made. Another is to accommodate, to find a process to proceduralize the conflict, and Francesco's wonderful phrase, to provide a means, a mechanism for testing whether those sovereignty claims are indeed supported by majorities within the population. Those are tools available to the state. What should the EU do? And I think for the EU, there has been a tendency to retreat behind the idea that these are purely internal matters particularly for member states. And of course they are internal matters for member states, but the fate of those sovereignty disputes affects European Union interests directly, including the rights, including the well-being, including the future of EU citizens living in the territory. And so I think that presents the European Union with a legitimate opportunity and a responsibility to somehow engage in those discussions and debates. Very few countries recognize the right to self-determination of their within their constitutions, and the United Kingdom is not one of them.
But within the United Kingdom, there isn't a constitutional barrier to one territory becoming independent of the state. Indeed, we've seen it not so long ago, just this year, last year now, we marked the centenary, the 100 years since Ireland became independent of the United Kingdom. The only constitutional, or rather the most important constitutional doctrine within the United Kingdom is the doctrine of Westminster parliamentary sovereignty. That's absolutely core to everything. And that can be problematic in the legal approaches that Francesco was referring to, and I'll come back to that in a moment. But it can also facilitate the resolution of a sovereignty dispute where there is the will within Parliament to do so. We saw that in 2014. In 2014, there was a referendum on independence for Scotland with a very simple question. Should Scotland be an independent country, yes or no? It was a binary choice. It was a simple question. The outcome only required 50 plus 1% of the vote to say yes for the two governments to negotiate Scotland's independence. So that was remarkable in many ways, that the UK government and the UK Parliament facilitated that process. It was unusual in a comparative context. Why did they do that? There are two reasons I would suggest. One is that there is an important majority political culture, majoritarian political culture within the United Kingdom, and the Scottish National Party, the pro-independence party, had surprised many by securing a single party majority government in a system that was designed to have proportional representation and to avoid single party majorities where they weren't backed by majority votes. So there was the majority aspect to the claim that legitimized the claim to have a referendum. The other perhaps reason is that no one expected it to win. So it was a it was seen to be a relatively risk-free or the lesser of the risks to accommodate the process rather than to resist it. Of course, the vote then was, in a sense, the process was a successful one in accommodating the demand and would have settled the issue. It reaffirmed the consent for the people in Scotland to live within the United Kingdom. 45% voted for independence, but 55% voted against. And that may have held, but for the fact that less than 2 years later, the United Kingdom took its own sovereignty decision in the decision to leave the European Union. Legally, this was a referendum on a UK-wide ballot. So it wasn't an English vote, it was a UK-wide vote, but treating the UK as a single electoral entity, which is a problem in the context of a plurinational state. If you have a state that is not homogeneous, that does have distinctive national communities, then it can be a problem not to recognize within a referendum process those distinctive communities. And in 2016, in the referendum, we saw quite clear differences in the preferences of people within both Scotland and Northern Ireland that re-energized some of their sovereignty claims. In Northern Ireland, we have seen quite clearly some of the differences that the Good Friday Agreement had helped to mollify have become exposed again in the context of Brexit. And in Scotland, it led the First Minister to claim that Scotland had been taken out of the European Union against its will, legitimizing claims for a new independence referendum. So where does that leave us today? Well, last year, the Scottish National Party was re-elected
With one seat short of an overall parliamentary majority, but with a commitment to press ahead with an independence referendum, and has a cooperation agreement with a smaller party, the Scottish Green Party, who also favour independence. So there is quite clearly a pro-independence majority within the Scottish Parliament, and that will be sufficient to ensure that a legal bill on holding a referendum will pass. But the constitution is principally a matter for the UK Parliament, not the Scottish Parliament. And we have a very different strategic response now from the UK government. The response is not to accommodate, it is to refuse to transfer the power to hold a referendum. And the two prevailing strategies are to wait it out in the hope that the demand diminishes or doesn't rise, doesn't increase anymore, and to compete, including competing in the courts. So I am convinced that this case now will go to the courts at some point. And I think here we are heading for stalemate is the depressing conclusion in all of this. What could the European Union do in this context? Perhaps do nothing, which it's easier in a sense to claim this as an internal issue for the UK, more so now that the UK is no longer a member state of the European Union. I think the defense of these conflicts being internal to member states is more difficult to sustain. But it's easier to sustain that in the context of a country that is not a member state. And we also know now more easily what the process would be for Scotland were it to become independent and look to rejoin the European Union. It would be an accession process. The treaties are quite clear on that, where they are not clear on what happens with processes of what we might think of as internal enlargement. And we know also that Scotland would have to secure independence through a legal constitutional process and then apply to join the European Union. However, there will be moments at which the European Union will be utilized, weaponized perhaps in the debate on both sides. And I think it's reasonable to prepare what the response might be in order to maintain a position of impartiality. And those will concern claims about the timing and the conditions of accession. On timing, it would make no sense whatsoever to suggest that an accession process could only start once everything was negotiated internally within the United Kingdom, because the relationship that Scotland could have with the rest of the United Kingdom as an independent state would be conditioned by the relationship that it had with the European Union. So it would make sense to me, it seems, that if the EU position was to say that accession negotiations could begin or application status could be sought following a withdrawal agreement, post-independence referendum, whatever the process was, following a withdrawal agreement, but during a transition phase in which Scotland and the rest of the UK negotiated their future relationship. The other area where there will be issues emerging, and it will be for accession negotiations to address these, but would be in relation to flexibilities and whether the EU is willing to be transparent on what the flexibilities may be. And the biggest of those would be in relation to Schengen and the opt-out of those areas of Schengen that would enable an independent Scotland within the European Union to continue to be part of
the common travel area of the UK and Ireland on a similar basis to Ireland at the moment. And that would prevent the need for passport control on the border between England and Scotland. And we'll leave it there. Thank you. A continuación, va a intervenir Gemma Ubasart. Ella es profesora de ciencia política de la Universidad de Girona. También es profesora visitante en la Universidad Lumière Lyon II en Francia y sus ámbitos de interés en el ámbito de la investigación se dirigen a las políticas públicas y la conflictividad política, especialmente en el ámbito territorial de la Europa del Sur y América Latina. Ha llevado a cabo investigaciones sobre regímenes de bienestar y políticas sociales, conflictos entre gobiernos, políticas locales y dirigido un enfoque y una línea de investigación dirigida a la política catalana y española. Ha sido coordinadora de distintas obras colectivas, alguna que tiene también ahora en cartera, y colabora asimismo con varios medios de comunicación. Su tema, al igual que el tema de Juanjo Álvarez, va a ser el de un acercamiento más al ámbito propio de la Unión Europea desde una perspectiva española, desde un ámbito más estatal. Aurrera. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas y muchas gracias a la organización por la invitación y poder participar pues de estas jornadas. Desde aquí la sala realmente se ve potente. Bueno, nos situamos en un contexto muy complejo. Como se comentaba en la presentación, la guerra de Ucrania puede cambiar algunas claves europeas. En estos momentos aún tenemos muchos interrogantes sobre la mesa y vamos a ver cómo estos se van resolviendo. Pero yo diría que hay una cuestión que sí que es evidente, que es la necesidad, o aún se hace más patente la necesidad, de plantear un marco democrático para la solución de conflictos territoriales en Europa. Yo les voy a plantear una aproximación politológica al debate territorial y en concreto me voy a centrar en cuestiones como las soberanías, las fronteras y centralizado, focalizado en un recorrido por la cuestión de la libre autodeterminación. Creo que es la base de un proyecto independentista, pero no solo, es la base también de la plasmación institucional de una naturaleza plurinacional de un Estado, es decir, la celebración o la posibilidad de celebración de una consulta a la ciudadanía sobre el futuro territorial de su territorio. En definitiva, la libre autodeterminación o la libre determinación tiene que ver con la nación política, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos de plurinacionalidad, hablamos de nación política, no solo de nación cultural, ¿no? Y seguramente aquí es donde está una clave interesante del debate entre proyectos plurinacionales y proyectos plurales, ¿no? Diríamos de la España plural o la España plurinacional, ¿no? De cómo consideramos el concepto de nación y si este es sujeto de decisión, ¿no? Si hay elementos de decidir pues el futuro. Bueno, yo partiré un poco de la premisa que la libre determinación de los pueblos se encuentra recogida en el derecho internacional. Si hacemos un repaso a los 14 puntos de Wilson en 1918, la Carta de Naciones Unidas en 1945, el Pacto Internacional de Derechos Civiles en el 66, que entra en vigor 10 años más tarde. Por lo tanto, podemos ir resiguiendo dónde se encuentra pues recogido esta libre determinación de los pueblos. Ahora bien, también es cierto que a partir de los años 60, la interpretación mayoritaria que se hace del derecho internacional es que queda circunscrito al fenómeno de la descolonización. No es la única interpretación, pero ciertamente es una interpretación mayoritaria a la hora de dibujar pues la geopolítica mundial, ¿no? Y aquí pues
Podríamos citar las resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas que van definiendo pues, este marco de la libre determinación en un contexto de descolonización. Yo no entraré en el debate jurídico, ¿eh? No es mi disciplina y además me parece un tema menor, ¿eh? Me parece un tema que no es creo el principal en estos momentos, ¿no? Yo creo que lo más relevante es situarnos en un debate más político y situarnos y ver cómo algunos estados occidentales democráticos, es decir, donde se pone en el centro la idea del pluralismo, resuelven conflictos territoriales y cómo se relacionan con las minorías también nacionales dentro de un estado, ¿no? Y aquí es donde llega el concepto o la metáfora del derecho a decidir, ¿eh? Seguramente hace referencia a la misma, diríamos, idea democrática de decidir el futuro, pero en otros términos, ¿eh? No en el término exactamente que daba reconocido en el derecho internacional y que se acaban marcando en el derecho en el ámbito de la descolonización, sino en la construcción de este derecho a decidir en marcos de estados democráticos occidentales. Y aquí es donde llegamos al razonamiento de la opinión consultiva de la Corte Suprema del Canadá en 1998, que yo creo que presenta un gran interés. No tanto la ley de claridad que después se desarrolla, sino sobre todo el marco de esta opinión consultiva, ¿no? Y que se resume de manera muy simple, aunque la secesión no esté a reconocer en el derecho internacional ni en el ordenamiento constitucional propio, deben encontrarse en un Estado democrático, deben encontrarse las vías para hacer efectiva la decisión o hacer efectiva el futuro, ¿no? que la ciudadanía decida el futuro de su organización jurídica política, ¿no? Siempre que esta sea la expresión libre de una mayoría, ¿no? Por lo tanto, en definitiva, la secesión, desde este punto de vista, sería posible fuera del ámbito constitucional y fuera del ámbito internacional. Por lo tanto, estamos frente a un problema político, no estamos frente a un problema ni jurídico del ámbito internacional ni del ámbito constitucional. Evidentemente, después vamos a tener que encontrar las vías de cómo canalizar esta decisión, pero la clave es la que nos da, pues la que se nos da en Canadá en el año 98, ¿no? Si una clara mayoría de las personas que residen en Quebec se posicionan a favor, el sistema constitucional canadiense debe encontrar la manera, ¿no? De hacer, de canalizar esta voluntad, ¿no? Y no puede quedar impasible, no puede quedar, pues aquí no ha pasado nada, ¿no? Y por lo tanto, aquí es donde se abre, se posibilita abrir un proceso de negociación y un proceso de acomodamiento de esta realidad en un contexto democrático y habilitar estos mecanismos de consulta en un territorio donde la mayoría de la población quiere ser consultada, ¿no? El modelo canadiense o el espíritu canadiense sirvió para el acuerdo que después se llegó entre el gobierno escocés y el británico para la celebración del referéndum de independencia del 2014. Y por lo tanto, creo que este espíritu es el espíritu que debe estar presente a la hora de pensar este mecanismo europeo de resolución de conflictos territoriales en Europa. Bajando a España, ya lo bajamos al Estado español. El Estado español se podría transitar una vía similar. No es una batalla, volvemos, no es una batalla jurídica, sino de voluntad política, de correlación de fuerzas y de oportunidad
histórica y desde mi punto de vista un poco erróneo encallarse en un debate jurídico, ¿no? Aquí pues tenemos pues juristas, una amplia pues un abanico de juristas que creen que la consulta cabría en la Constitución española, vía artículo 92, un referéndum convocado por parte del presidente del Gobierno, vía artículo 150.2, la transferencia de la competencia estatal de convocatoria de referéndum, o vía una ley de consultas. Las sentencias del Tribunal Constitucional son contradictorias, erráticas, dubitativas. Ciertamente, cada vez son sentencias más restrictivas en relación a la cuestión de consultar a una parte del territorio sobre su futuro territorial. Estas se reducen en términos de competencias para la regulación y convocatoria de las consultas populares, y se reducen las materias que pueden ser consultadas. Pero de la misma manera que vemos que las sentencias entre ellas no son, son contradictorias, son erráticas, puede haber una sentencia posterior. Por lo tanto, bueno, ¿la vía está cerrada? Bueno, depende. Depende de la correlación de fuerzas y depende de la voluntad, en definitiva, de la voluntad política de resolver o no resolver un conflicto territorial. Aquí siempre está presente la interpretación laxa que se hizo para que Andalucía entrara por la vía rápida de acceso a la autonomía. Y aquí está, ¿no? Y se hizo y el texto es muy claro. Y la interpretación que se hizo fue la que se hizo, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, ¿no? Con el espíritu canadiense y con el abanico, diríamos, de opciones que hay encima de la mesa, ¿no? Es por donde debería transitarse pues, un mecanismo europeo y su reflejo en los estados que presentan un conflicto territorial. Que el problema actualmente sea un problema enquistado, que lo es, no quiere decir que no sea transformable, ¿no? Y aquí es donde creo que entra también la dimensión política, ¿eh? La dimensión que, bueno, ayer también hablábamos con Mario, ¿no? Esta capacidad de generar una agenda común de demandas que en cierta manera radicalicen la triangulación que ahora existe entre, ahora tenemos un gobierno a nivel español que está sustentado por fuerzas de izquierda y fuerzas plurinacionales, diríamos así, plurinacionales en sentido amplio, ¿no? Por independentistas, por nacionalistas periféricos. Bueno, la radicalización de este marco no se va a producir de manera individual y de manera desorganizada, ¿no? Y aquí seguramente la necesidad de una agenda común que trabaje en alianzas internas, ¿eh? Y aquí alianzas internas pues confluyen. Como comentaba antes, confluyen intereses independentistas e intereses plurinacionales a la vez, y alianzas internacionales que entienden que en el Estado español existe un problema, existe un conflicto y que les puede parecer más o menos simpático, pero que no pueden permitirse en un Estado español la existencia de un conflicto, de una cuestión larvada, ¿no? Y que se enquista en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, esta agenda común debería pues jugarse en una doble línea, en las alianzas internacionales y las alianzas internas, y después en un contenido programático. Y aquí es donde pasa desde plantearse
el problema del Tribunal Constitucional, el problema de l'alta magistratura, y darle el nombre, ¿no? Y problematizarlo. Donde pasa toda una serie de agenda substantiva que de alguna manera sería interesante que se construyera, ¿no? Por lo tanto, este marco, diríamos, de resolución, del conflicto, necesita de mucha política. Es decir, podemos y debemos, ¿no?, buscar las vías en el derecho internacional, en el derecho interno. Las vías están, las vías posibles están. Los problemas políticos requieren de una solución política y de voluntad política, ¿no? Y seguramente es en este ámbito de la construcción de la agenda política, de la agenda común, es donde se encuentra, en cierta manera, la clave, ¿no? La clave para avanzar. En el ámbito europeo, bueno, como les decía antes, la guerra de Ucrania pone ya definitivamente sobre la mesa que debemos repensar fronteras, que debemos repensar formas de decidir fronteras, que debemos repensar las soberanías compartidas y que de alguna manera pues aquí se debe actuar. Y aquí dejaría mi intervención y gracias. La última intervención corre a cargo de Juanjo Álvarez. La temática va a ser similar, seguimos tirando de un mismo hilo. Os hago una breve reseña de su currículum académico. Es catedrático de Derecho Internacional Público, designado, entre otros, por la Comisión Europea como experto en el ámbito de la justicia, libertad y seguridad. También ha sido miembro de la Comisión de Derecho Civil Vasco, patrono de la Fundación Iker Vázquez, secretario de Governance, presidente del Foro Español de Derecho Internacional Privado, y otra serie de representaciones. Sus líneas de investigación básicas van a ser o han sido, y en las que se está moviendo en la actualidad, el derecho interregional, el derecho procesal civil internacional, el derecho marítimo, el comercio internacional, el arbitraje del comercio internacional, el derecho de familia internacional. Y yo creo que, bueno, lo mismo que os he dicho en relación con el resto de ponentes, sus currículums vitae están al alcance de cualquiera de nosotros si tuviéramos interés en ello. Mi esker, Juanjo. Eskerrik asko. Aurrera. Egun on guztioi. Placer handi bada benetan netzako hemen egotia. Eta gai mamitzua den, es un tema súper delicado. Y escuchando la intervención de Gemma y conociendo un poco el contexto de la jornada, yo comenzaría con dos primeras cuestiones, ¿no? Los momentos bisagra, como el que estamos viviendo históricamente, los momentos de discontinuidad histórica, son momentos de zozobra, de incertidumbre, ¿no? Seguramente cuando hay que ejercer desde las relaciones internacionales un intento de certeza, ¿no? Nunca es un buen momento para quien no sabe a dónde quiere ir, decía Séneca, ¿no? Nunca corren vientos favorables. Pero un momento como este creo que es el adecuado para que Europa se plantee la manera de dar una respuesta democrática a conflictos territoriales de soberanía. Creo que es un excelente momento y, desde luego, para los juristas, solo, por ejemplo, conociendo la casi mimética carta, porque tiene muy parecido con la que hizo Trump hace unos meses y Macron hace un mes, que el presidente Sánchez ha dirigido al gobierno marroquí, vulnerando la legalidad internacional, saltándose la legalidad internacional, que reconoce el derecho a autodeterminación del Sáhara, significa que la realpolitik se impone, ¿no? Decía Tucídides que la identidad de intereses es lo único que une a los estados, es decir, no los valores, no los principios, tampoco la legalidad, ¿no? Claro, si tú retuerces la legalidad internacional o interna en razón de tus intereses, pierdes toda la legitimidad para invocar en ese diálogo entre realidad y derecho tan manido, ¿no? Suele decirse que los ingleses, resumiendo muchísimo y,
y debiera estar aquí, entre otros, que estará luego como moderador José Ramón Bengochea, pero alguna vez le escuché algo similar a esto, ¿no? La gran diferencia entre el jurista continental es que la realidad tiene que pasar por el embudo del derecho y, por lo tanto, tenemos que ajustar la realidad a unas normas jurídicas pétreas, casi escritas en mármol, y una dimensión anglosajona de la vida en sociedad hace lo contrario, ¿no? Trata de que la realidad sea la que prevea, proponga pautas y el derecho esté, como decía Ramón Martín Mateo, para tender puentes, no para tender diques, ¿no? Ese diálogo es un diálogo más de filosofía del derecho, pero es muy interesante porque lo que está detrás de Canadá es una interpretación abierta del marco constitucional. También lo dijo Rubio Llorente en su momento, ¿no? De una manera muy, muy, muy clara, cuando subrayó que bueno, y fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Estado, ¿no? Cuando aludió a que, literalmente, es deber de todo gobierno contribuir a la búsqueda de vías que permitan llevar a cabo de la manera menos traumática para todos. Y decía, sin violar la Constitución, pero sin negar tampoco la posibilidad de reformarla si fuera necesaria, ¿no? Yo creo que esa idea de no sacralización, o este mismo debate, ¿no? La pregunta que yo haría es si abrir este debate, o el debate de una directiva de claridad, o el trabajo realizado académicamente de manera brillante por todo el colectivo de personas que han trabajado desde Eusko Ikaskuntza con apoyo transnacional, sobre esa idea de decidir sobre el estatus de soberanía, de cosoberanía, de interdependencia, ¿no? Respecto a un Estado miembro, ¿eso supone alentar la secesión? ¿Supone una apuesta por la vía unilateral? ¿Supone vulnerar la legalidad estatal o europea? Yo creo que la respuesta a las tres preguntas es que no. Es que no. Y que la única manera de afrontar el debate, primero, es lo que Taylor nos decía en Quebec, ¿no? Que mi sueño, el sueño de un soberanista, no sea la pesadilla de quien no quiere esto, ¿no? Pero otro criterio muy anterior en la política vasca a quien lo hizo célebre y en la política en general, el no imponer y no impedir. Es otro criterio por el que gobernar, lo que Sennett dice que es vivir en democracia, que es gobernar el desacuerdo. Una vida en democracia no es una vida de Arcadia feliz, es una Arcadia en la que los problemas tienen que tener cauces de solución. Tienen que tener cauces democráticos de solución. Y la pregunta a plantearse es, o los canalizas o se enquistan desde ese punto de vista, ¿no? Y el ejemplo saharaui revela que es evidente cómo los intereses que militan a favor de defender la estricta legalidad en unos casos se cambian de traje para defender otro tipo de intereses desde ese punto de vista, ¿no? Esa es una evidencia que ha de tenerse muy, muy presente, ¿no? La segunda cuestión, Gemma, estoy completamente de acuerdo en que, aunque Kelsen era el rey Midas del derecho y todo lo que tocaba lo convertía en derecho, un dictamen jurídico no tiene un poder taumatúrgico, no cambia la realidad. Completamente de acuerdo. El respeto a las reglas de juego en democracia es importante, pero si en el sistema democrático no se instauran cauces para que voluntades democráticamente expresadas y en su caso demostradas como un deseo mayoritario no tengan solución, el propio sistema deja de ser democrático. El problema del texto constitucional es que tiene pavor a lo que los ciudadanos podamos expresar. Recordad que los dos únicos referendos a nivel nacional han sido la OTAN, precisamente porque era la exigencia para entrar en la Unión Europea, y el tratado por el que se instituía la Constitución para Europa. ¿Alguien votó en ese segundo referéndum pensando en los 700 artículos de los dos tratados de la Unión Europea? Esa es la apelación a la voluntad popular, ¿no? No sé. Suiza no tiene elementos extrapolables en muchos casos, pero recuerdo una definición brillante de lo que era la manera de ser, ¿no?, de la democracia directa, ¿no?, que es la tierra de los perdedores satisfechos, ¿no?, donde tú puedes plantear un debate, un diálogo, no llevarlo a la solución binaria sin que antes haya un debate sosegado en torno a ello, y si finalmente tu opción no prospera, ese concepto de ganar o perder se relativiza, porque al final te cohesiona mucho más democráticamente, ¿no? Yo creo que ese es otro dato importante, ¿no? La quinta consideración era que estamos hablando de conflictos internos o de conflictos que interesan en particular a la Unión Europea, en lo que podemos estar hablando aquí, ¿no? Yo creo que es evidente que esta segunda vertiente, y que por tanto no es ninguna injerencia interna, que la Unión Europea siente unas bases
que aporte a los actores un escenario claro de actuación es hacer bien las cosas, es tratar de proponer un cauce que pueda actuar, porque de lo contrario se impone la dimensión pragmática, que es lo que siempre ha hecho la Unión Europea, desde todo punto de vista, ¿no? Y hablando de legalidad y de tratos diferentes de visiones de las cosas, en el 2004 entró Turquía a la Unión Europea, tiene la zona turco-chipriota ocupada ilegalmente por Turquía y no planteamos ningún debate en las negociaciones socio preferente y desde el 78 candidato a la adhesión, que es Turquía, ¿no? No pasa nada, el pragmatismo se impone una vez más cuando hay intereses que priorizan sobre otra vertiente. Mientras que en cualquier otro contexto, bueno, hubo quien apeló con el procés catalán a la cláusula de integridad territorial. O sea, como si Ucrania fuera Polonia y hubiéramos tenido una guerra contra Rusia porque tenemos obligación de defender la integridad territorial frente a la invasión de una potencia extranjera. Pero un problema político que emerge desde dentro de un Estado democráticamente no implica una afección a la integridad territorial que justifique ese tratamiento. Pero esa es la escasa aportación en el terreno europeo. Y, sin embargo, hay base competencial europea para poder intervenir. ¿Cómo no la va a haber? Si estamos regulando bajo el argumento de las cuatro grandes libertades y de lo que prevé la Carta, cuestiones como tan alejadas del glamour político como las herencias, como los regímenes económico-matrimoniales, como la afiliación, ¿de qué tenemos competencia la Unión Europea? Y a mí me encanta, es nuestro campo, el derecho internacional privado, para defender una mejor cohesión social dentro de Europa, pero si te pones fino jurídicamente, estás haciendo una interpretación extensiva del concepto de lo que representa la Unión Europea como proyecto político, que en esa doble alma entre lo intergubernamental y lo supranacional, casi siempre cuando hablamos de soberanía prima lo intergubernamental y por lo tanto prima el veto y por lo tanto prima una visión ciega de esa vertiente, ¿no? Pero resumiendo, muchísimos más argumentos de los que cabría dar, desde el artículo 3 cuando habla, y la Carta de Derechos Fundamentales cuando habla de pueblos y de diversidad de culturas, la promoción de la paz, el principio de no dominación, el principio de cooperación, el respeto a los derechos fundamentales, la calidad democrática. Hay argumentos para defender que pudiéramos avanzar desde ese punto de vista, ¿no? Creo que la fijación de un marco común de estándares para esta vertiente es algo clave, fundamental desde ese punto de vista. Asumiendo también, se citaba toda la dimensión escocesa, ¿no? ¿Cómo se relativiza el concepto de lo que representa la independencia, ¿no? Una independencia en el 2014 que reivindicaba Escocia, en la que los conceptos clásicos de creación de un Estado decimonónico se desvanecían, hasta el punto de que estabas de acuerdo en mantener una jefatura de Estado compartida para mantenerte en la Commonwealth, hasta el punto de que el planteamiento de mantener la moneda inglesa para garantizar una seguridad jurídica hasta llegar, en su caso, a integrarse en Europa, era lo que se defendía desde quienes proponían la soberanía. O sea que ya de momento un Estado sin jefatura de Estado singular, ad hoc, sin moneda, sin ejército, porque preveía que fuera una prestación de servicios, lo que el propio ejército británico del Estado del que tú te desmembrabas te pudiera prestar. Es decir, que tenías población, territorio y recursos. Ese concepto de independencia en el siglo XXI es un concepto que lleva a relativizar toda esa vertiente, porque en realidad que Escocia se pueda plantear ahora un referéndum de independencia para pasar a ser más dependiente de la mano de su ingreso en la Unión Europea es el signo de los tiempos. Y otra segunda cuestión que creo que es clave, ¿no? Demonizar el concepto plurinacional es la antítesis de Escocia, ¿no? Donde el elemento identitario no fue el que determinó el resultado de ese referéndum, sino que la gente votó más con el bolsillo y el cerebro que con el corazón. Y como se impuso el discurso del miedo de decir os vais a quedar fuera de Europa, y Europa jugó esa carta, no reconociendo la evidencia de que poco antes había entrado Croacia, se negoció en 13 meses los 31 capítulos para entrar, Escocia lleva en la Unión Europea desde que entró el Reino Unido, que fue la primera ampliación de la Unión Europea, sus ciudadanos son europeos, su ordenamiento jurídico responde al acervo europeo. ¿Vas a poner un veto a un proceso democráticamente expresado desde ese punto de vista, ¿no? Citabas Quebec, Gemma, y no voy a repetir esa vertiente, pero hay cosas y perlas que ha dejado caer el Tribunal Constitucional que merecería la pena leer literalmente, ¿no? Cuando subrayó que el derecho a decidir es una aspiración política a la que puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad. Luego no sé qué varita mágica manejar, pero de decir eso, o de afirmar como afirmó cuando era un verdadero tribunal constitucional en el 2004, que un parlamento vasco y un parlamento catalán
a la hora de debatir sobre derecho a autodeterminación, la intención misma y su debate o discusión son inmunes en una sociedad democrática a todo control jurisdiccional, singularmente si el debate se sustancia en un Parlamento, sede privilegiada del debate público. ¿Y qué lejos estamos de un concepto democrático en el que expresar aspiraciones no significa imponerlas, significa expresarlas y significa abrir el debate y el diálogo sosegado, ¿no? Y creo que ese dato, ahí vamos hacia atrás, ¿no? El propio concepto del derecho a decidir, ¿no?, y su conexión, igual lo podemos hablar y seguro que va a salir, con el derecho de autodeterminación, ¿no? La visión interna, la visión externa, el concepto del IRI, del Instituto de Derecho Internacional. Pero quería terminar en los 2-3 minutos, Maite, comentando cómo, por terminar con el derecho, porque creo que es importante, ¿no?, la ambigüedad calculadísima que hay en torno a todo esto, ¿no? Es verdad que el derecho a decidir no está codificado. Es verdad que en la Carta de Naciones Unidas no existe un manual de declaración de independencia. Es puro pragmatismo diplomático. Kosovo no es un ejemplo especialmente interesante, por emplear un adjetivo suave, de creación de un Estado. Por la misma razón, la República de Spra podía reivindicar su independencia porque tiene mayoría étnica serbia. Y ahí vulneramos la legalidad internacional, la aceptamos. ¿Por qué la aceptamos? Porque la mayoría de la Asamblea General de Naciones Unidas la validó. No existe desde ese punto de vista una vertiente que te diga reúnes los requisitos para ser Estado, ¿no? Y hubo algo, el dictamen del 22 de julio del 2008 de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre Kosovo, ¿no? Y le preguntan, ¿prohíbe el derecho internacional la declaración de independencia? Y la Corte dice que no de la manera en que dice la Corte las cosas cuando quiere quedarse en la ambigüedad calculada, ¿no? Permitirme que haga una traducción más o menos literal. Es enteramente posible que un acto en particular, como una declaración unilateral de independencia, no infrinja el derecho internacional sin que necesariamente constituya el ejercicio de un derecho que éste le confiere. O sea, que el derecho internacional no te confiere el derecho a la independencia, pero que la declaración de independencia no es necesariamente contraria a la legalidad internacional. Luego, la legalidad internacional no es la que dictamina que un Estado sea independiente o no. Eso es lo que está diciendo. Que no hay una norma jurídica que paute cuándo y cómo emerge un Estado independiente, sino que se impone el pragmatismo desde ese punto de vista. Eso es lo que dijo. Y además interpretó el 2.4 de la Carta de Naciones Unidas sobre la integridad territorial de una manera muy, muy particular desde ese punto de vista, ¿no? Lo único claro, desgraciadamente puesto de manifiesto ahora con la crisis ucraniana y con el delito de agresión y del delito de guerra de Putin, del régimen ruso y del régimen de Bielorrusia, es que nunca el derecho internacional va a legitimar la incorporación, si se hiciese una retrocesión o la independencia, de estados que emergen a través del uso ilegítimo de la violencia, ¿no? Eso es lo que se dice. Ese es el punto de no retorno. A partir de ahí, lo que nos está diciendo es que la legalidad no te marca, ni la internacional ni la interna, una pauta y que, por lo tanto, la voluntad política es la que marca esa vertiente, ¿no? Y yo creo que con esa faceta los juristas debiéramos de dedicarnos a marcar pautas que permitan encauzar ese debate democrático y que desde la Unión Europea es un momento extraordinario para poderlo llevar adelante, para poder entender que la mejor manera de solventar un problema es esta. Se impondrá seguramente otra vez la realpolitik y será complicado, pero necesitaríamos voces de personas que dijeran que están de acuerdo a favor del derecho a decidir para votar no a la independencia, porque consideren que no es su modelo y que no haya desde ese punto, que ese pluralismo que se niega desde quienes ciegan a su vez con un principio de unidad territorial excluyente la posibilidad del debate y del diálogo, se dieran cuenta que esto no va de un seguidismo mimético en torno a una determinada decisión. El resumen y termino es que en el derecho internacional existen mimbres para poder actuar. En la Unión Europea, que estamos tratando de sentar una nueva manera diferente de llevar adelante las relaciones internacionales, también. Y que en el caos geopolítico en el que estamos instalados en este momento, un debate sosegado, tranquilo y que emergiera demostrando que el objetivo no es buscar ningún atajo, sino hacer bien las cosas y pautarlas, generará una mayor calidad democrática. Creo que eso es lo que convierte en oportuno el debate realizado, el que tenga un contenido académico para que a partir de ahí
la sociedad entendamos lo que puede representar esa vertiente y, sobre todo, que no se etiquete políticamente, ¿no? Me parece que es fundamental desde ese ámbito, ¿no? Y si lo lográramos, yo creo que nos podíamos dar por razonablemente satisfechos. Besterik ez, eskerrik asko. Lanzamos una cuestión dirigida a las cuatro personas intervinientes para que, mientras tanto, el auditorio y quienes estén también conectadas desde casa vayan pensando sus cuestiones, sus preguntas y ya podamos abrir el debate un poquito a la sala. ¿De acuerdo? Hay una cuestión que creo que se puede deducir de las cuatro intervenciones, diría, a lo mejor en la de Juanjo este tema ya no figura tanto, ¿no? Pero que es que el tema necesita una aproximación menos dogmática de lo que hasta ahora se ha hecho, ¿no? Menos dogmática en el sentido de que a lo mejor no nos tiene que preocupar el concepto de soberanía tal y como se entiende en sentido clásico, es decir, ese concepto de soberanía basada en una soberanía parlamentaria, tal y como decía Nicola, o en el caso del caso español, en el supuesto español, esa soberanía que, bueno, McCormick distinguía entre la interna y la externa, que a lo mejor en el ámbito interno está muy definida, está muy controlada, y quien ejerce esa soberanía tiene los elementos de control ya previstos en la norma, pero que cuando esa soberanía se lanza hacia el exterior, No tiene elementos de control. Por tanto, quien ejerce la soberanía en el interior, cuando se proyecta hacia el exterior, actúa de un modo más libre de lo que hace en el ámbito doméstico, ¿no? Y ahí podemos tener esa dificultad, de alguna forma, pues bueno, que habría que encarar, ¿no? Esto por un lado, es decir, a lo mejor hay que dejar la cuestión dogmática de la soberanía apartada en esa mesa que se reivindica de la política, no tanto del derecho como norma pura, sino del derecho como política, ¿no? Como de hacer política. Es decir, de la búsqueda de cauces para esa resolución de los conflictos. Pero lo cierto es que ya desde el propio documento de bases que plantea Eusko Ikaskuntza, hay un elemento que engancha con una dificultad que es jurídica, es una dificultad jurídica. Y de hecho es que los Estados miembros son competentes para hacer y para ordenar y para, de alguna forma, articular toda su intendencia doméstica, y hay que saltar, de alguna forma, ese límite que los Estados, entre comillas, imponen en el ámbito de la Unión Europea. ¿Cómo saltamos ese blindaje que los Estados miembros se colocan, esa coraza que se colocan, bueno, fundamentándose en el principio de autonomía institucional, en el principio de autonomía procedimental, y que, por tanto, nadie, ni siquiera las instituciones europeas, tienen una capacidad ni una legitimación para actuar dentro de lo que es la frontera, ¿no?, de ese Estado miembro? Por tanto, sigue siendo una cuestión doméstica. Claro, eso con una voluntad política dentro del Estado se puede resolver, obviamente. Dentro del Estado hay voluntad política para entender que que esa situación puede tener vías o cauces, no solo de reforma constitucional, porque eso ya lo tenemos en la actualidad. Bueno, refórmese la Constitución española y de ahí ya se podría alcanzar todo lo que se quiera, ¿no? Una consulta, un referéndum al respecto, etcétera. Pero ¿cómo salvamos ese escollo? ¿Cómo salvamos ese escollo de que los Estados miembros, y que es un escollo, yo entiendo, que jurídico, que puede tener una parte de debate político, si se quiere, y que con voluntad política se resolvería, pero que es un conflicto, yo entiendo, que jurídico? ¿Estaría la Unión Europea dispuesta a adoptar una posición, diríamos, flexible en ese sentido y reinterpretar ese principio de autonomía institucional de los Estados miembros? Podría ser. Hemos estado escuchando en las semanas anteriores, bueno, que la Unión Europea está en una posición, diríamos, de aceptar medidas extraordinarias y de incluso flexibilizar algunos de los mecanismos en relación, pues, por ejemplo, con Ucrania, o incluso con activar la directiva de tránsito de ciudadanos y ciudadanas ucranianos, que no se había activado. La directiva es del 2001 y hasta ahora no se había activado en otras situaciones bélicas
que han atacado a la Unión Europea, ¿no? Entonces, un poquito en ese ámbito, ¿cómo saltamos ese escollo? Una vez saltado ese escollo, ya podemos empezar un poquito a generar procedimientos, establecer el timing, etcétera. Pero, ¿y cómo saltamos eso? ¿Podemos a lo mejor abrir la ronda? Sí. Empezamos con Francesco, Nicola y seguimos el orden de las intervenciones y luego ya podéis preguntar todo lo que os sugiera el tema, ¿de acuerdo? Adelante, Francesco. Thank you. So I'll continue in English. It's perhaps easier. If there is no question, then it's difficult to make a second statement. But based on what you had just said, Maite, and I think also what the other speakers in the panel have rightly pointed out, I would just say one thing, and then probably there will be questions for me to answer to. My point is now, let me take a different standpoint. And if I was a lawyer for those who advocate independence, I would advise my clients to refrain from the political argument, or at least to use it not too much. Because political will requires two wills. And of course, there is a very strong political component. Yeah, and it's pretty obvious. And without political will, there is little that we can do. And without a political agreement, things cannot move on, especially when it's about changing some legal rules that determine the legal framework. But precisely for that reason, I would just say that if you want to solve a problem, you need a political agreement, but you also need legal instruments for that. And legal instruments, and that would be the positive side, are available in constitutional law, in European law, in international law, as you've heard. So of course, you need some political will to activate them, but the political will is motivated by the fact that the alternative to this accommodation, legal accommodation of conflicts, are bad conflicts that we all want to avoid. And just postponing political decisions is not helping. I'm pretty sure there will be no violence in Scotland, etc., etc. But what Nicola has said, I mean, it's not a strategy. And this is the both positive side sometimes, but also, and I would say predominantly, the bad side of a completely political constitution as the British constitution is. So yeah, well, London says it's convenient for us because the Scots will vote most likely no to independence, let's give a referendum. Now the situation is pretty different. We have seen that actually the situation has changed. No way that we consider referendum. Is that a way out? I don't think so. I think we need procedures and legal instruments. So it's just a matter of where to insist and where to put the emphasis in making the argument. Then there will be probably questions and I will be happy to reply to them. Muchas gracias. Nicola. I think it's very difficult to separate the legal problem from the political one. Law is a product of political decision making. What can the European Union do? I think it can recognize that sovereignty disputes, particularly within member states, are not just internal matters for member states, but they are EU matters too. I don't think it's true to say that everything that happens within a member state is up to the member state. Legally, that is not the case. We know that to be not the case in areas where the EU has competence. The other thing it can do is try to understand the nature of the sovereignty disputes. I think we have seen in the past
including within Scotland in 2014, including within Catalonia, we've seen interventions from Brussels representatives that suggest that there isn't necessarily a lot of understanding of the nature of the disputes. So that would be another very positive step. And then it could offer procedural clarification to avoid the issue of enlargement or accession being weaponized in the way that I mentioned by either side in a sovereignty conflict. It can set out clearly what the procedures would be. And I go back to the issue of Brexit, right? Brexit was a very painful process for so many people involved. But imagine how much more painful it would have been if there wasn't the Article 50 process, if there wasn't already the procedures in place to guide us in what to do next. And I suspect actually if there hadn't been, they would have very quickly set some procedures up in order to provide a framework for the political process that followed. So I think similarly, if we get to a point where the sovereignty conflict within a member state gets to a point where it's beyond the split down the middle, which we saw more or less in Scotland, we've seen in Catalonia, there's not clear consensus in favor of one outcome over another. But if we do get to that point, then it's not enough to not have a process in place that recognizes what happens next in terms of the relationship with the European Union. And I think I'll leave it there. Thank you. La respuesta a la pregunta pasa mucho por la batalla por Europa. O sea, una Europa en construcción, en disputa, y una Europa que vamos a ver hacia dónde va. A ver, el contexto juega a favor. O sea, estamos en un marco de soberanías, yo creo que ya podemos hablar de soberanías compartidas, complejas y a lo Bauman diríamos líquidas, ¿no? El Estado-Nación se resiste a esta realidad, pero las soberanías se le escapan por arriba y por abajo. Y esto es una evidencia, la resistencia del Estado-Nación existe, pero el mundo va hacia otra parte, ¿no? El mundo va hacia otra parte y o está cesión de soberanías hacia arriba, hacia Europa, es real y camina hacia una integración y, por lo tanto, hacia una superación de esta suerte de pacto entre Estados, o la Unión Europea es muy disfuncional, ¿no? Y en este contexto entraría también la inclusión de este mecanismo de resolución de conflictos territoriales. La segunda idea, yo creo que Europa ya ha jugado en este sentido. Después del 1 de octubre y hasta el 27 de octubre en Cataluña en 2017, llegan mensajes más informales que formales, pero llegan mensajes que un conflicto político se resuelve con soluciones políticas. Y este es el lenguaje del entorno internacional y del entorno europeo. Seguramente este es el lenguaje que debe conectar voluntad interna y voluntad europea, ¿no? En el juego, diríamos, de las soberanías, ¿no? Y yo creo que la clave, bueno, está en esta, ¿hacia dónde va la Unión Europea? Salimos de la crisis de la COVID viendo una suerte de neo-keynesianismo y de una apuesta integracionista, o sea, de una integración mayor de la Unión Europea. Esta era una dirección donde la inclusión también de un mecanismo de resolución de conflictos territoriales tenía sentido y se podía batallar. El interrogante es, ¿dónde vamos ahora? ¿Qué Unión Europea vamos?
vamos a esta Unión Europea, continuamos profundizando el giro que se hizo en el contexto de COVID o no, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que el juego básicamente pasa por aquí, o sea, pasa por la Europa que vamos a construir y que podemos construir. Porque desde el entorno europeo el mensaje es claro: conflictos políticos, solución política. Y, por lo tanto, algún tipo de mecanismo democrático de resolución. En este caso, la votación es el mecanismo seguramente democrático por excelencia. Pero bueno, yo creo que en estos momentos tenemos muchos interrogantes encima de la mesa. Y vamos a ver cómo todo esto evoluciona. Yo creo que este es el debate clave, ¿no? ¿Qué sentido tiene el concepto de soberanía en el siglo XXI, ¿no? Y Europa, yo creo que estamos en un momento preconstituyente o preconstitucional. Ojalá, ojalá volvamos a ese momento. Pero decía hace poco Marc Leonard que las naciones salvarán Europa, ¿no? La bisagra para el proyecto europeo. Ahora hemos encontrado un demos, ¿no? Una unión de ese alma en una situación catártica, de discontinuidad histórica. Los últimos movimientos pragmáticos de la comunidad internacional en relación a movimientos independentistas han emergido de conflictos bélicos. La enseñanza es tan antipedagógica, es lo mismo que ocurre en el mundo empresarial. Cuando tú generas un gran problema, te tratan mejor que si lo que generas es un pequeñito problema. Te tratan mejor en Hacienda, te tratan mejor en la Seguridad Social, te tratan mejor en el concepto que vayas a hacer. La lectura que haces de esto es: cuanto peor, mejor, como decía un recordado político. No debiera de ser así. Hablamos permanentemente de emplear elementos preventivos, anticipatorios, ¿no? Y creo que eso es cultura democrática. Y ahí es donde debiera dar un paso la Unión Europea. En entender que esto no es una pelea entre Estados o una pelea por el poder de los Estados, ¿no? Y hay esa idea de que lo supranacional priorizase sobre lo intergubernamental y que la argamasa del proyecto europeo fuera los pueblos y naciones de Europa, que no compiten con los estados, sino que cooperan desde ese ámbito. Esto que suena muy bien es un elemento clave. Y descendiendo, y termino, este concepto de una constitución en la que la soberanía y la integridad territorial se defiende con el ejército es profundamente antidemocrático. Pero es lo que está en el texto constitucional. También dice el texto constitucional en el artículo 92 que las decisiones políticas de especial trascendencia serán sometidas a consulta de la ciudadanía. Recuerdo una conversación con un magistrado que me decía: no me parece una butad pensar que si el problema con Cataluña es lo del todo o la parte, debatamos a nivel español sobre si están de acuerdo en permitir que Cataluña decida su futuro. Para eso hace falta una cocción muy lenta. Pero ese es un test democrático muy importante. Alguien que fue poniendo urnas en contra del Estatut catalán estaría en contra de que la ciudadanía española se pronunciara sobre si unos vecinos a futuro que quieren llevarse bien puedan debatir sobre su futuro. Si alguien se opone a esto, revela claramente una antinomia democrática. Y no es una decisión criticable por binaria, sino porque esta es una decisión en la que, trabajada, para eso tiene que estar una normativa de claridad. En una sociedad mercantil no requieres el mismo acuerdo para formalizar un contrato que para disolverte por fusión. Hay mayorías reforzadas cuando la decisión que tomas tiene una influencia de futuro. El Brexit es la evidencia de la trascendencia intergeneracional de una decisión que adopta una mayoría con un determinado criterio, hasta de edad, ¿no? Y que habría que preguntarse si, por supuesto que en democracia la regla de la mayoría simple es perfectamente válida, pero igual habría que empezar por plantearse si una discontinuidad histórica democrática que afecta a generaciones futuras requiere o no de una mayoría reforzada. Ese sería un debate sano, no demonizar de antemano el debate, sino abrirlo, ¿no? El problema es que no hay cultura democrática para hacerlo. Pero este puede ser un buen momento, cuando baja la cocción de la tensión emocional y ciudadana. Este es el momento meseta en el que poder plantear esto, para que quien no lo quiera afrontar realmente no tenga el argumento de que es que va a generar un problema hasta de orden público, ¿no? Creo que el músculo de impulso a este planteamiento ha de hacerse en estos estadios, para acabar entendiendo que el concepto de soberanía tiene tan poco que ver
¿no? Con lo que Francia, por ejemplo, en el 2010 entendió, que hay que recordárselo, ¿no? Que como la Constitución Europea que salvamos con el Tratado de Lisboa seguía hablando del himno y de los derechos fundamentales, los llevó al patio de atrás para que no pareciera un Estado. El pavor a perder el concepto de Estado, ¿no? Esa es la manera de entender la soberanía en el siglo XXI dentro de Europa. Pues creo que por ahí deberíamos de tratar de ir, ¿no? Pero... Eskerrik asko. Zuen aukera da orain, galderak, preguntas, por aquí hay algunas. Bai. Gracias, Eskerrik asko. Gracias por organizar esta magnífica conferencia y aprovecho para saludar a los organizadores y también a los colegas Francesco y Nicola. Tenía un apunte muy rápido y luego dos preguntas para precisamente para el profesor Palermo y la profesora McEwin. El primer apunte es sobre la responsabilidad de la Unión Europea y el hecho que ya ha intervenido en ese tipo de conflictos. Yo extendería el argumento, y eso no ha aparecido aquí, pero me gustaría comentarlo, a todo el proceso de integración y al papel que ha jugado Europa en fomentar el regionalismo dentro de Europa, el nivel subestatal que se llama desde Europa y las promesas que se hicieron en Maastricht y que no se materializaron, de esa Europa de los pueblos, de esa Europa de las regiones, de esa Europa de las naciones, que luego quedó en nada, quedó en un comité de regiones, y ahí se generó una frustración y hay una responsabilidad de intervención que se inicia muchísimo antes de que todo ese tema cristalizara en ese debate de la claridad en Europa. Entonces, creo que ese argumento merece la pena remarcarlo. Luego tengo dos preguntas. Una reacción al profesor Palermo, que lanzaba esa provocación sobre la política. Hay un elemento aquí, profesor Palermo, también de las dos direcciones de la política que comentaba, que creo que habría que girar el argumento, o verlo, entiendo su punto, pero habría que verlo desde el otro punto de vista. Cuando una demanda de independencia ve como la ley y la Constitución se juegan también desde el punto de vista político y se modifica desde el punto de vista político, y habría que recordar aquí, por ejemplo, desde el punto de vista catalán, como la demanda de derecho a decidir se ha formulado en casi todas sus vías, en una petición al Congreso, en dos leyes de consultas, en un proceso de participación ciudadana, y bueno, al final, en la convocatoria de un referéndum. Pero, claro, la gente tampoco es tonta y se dan cuenta de que el political will está en los dos lados y el que tiene la sartén por el mango y el que utiliza la ley de forma política es el que tiene más poder, que es el Estado. Entonces aquí habría que verlo desde esos dos puntos de vista y quién tiene la responsabilidad aquí. Y luego tenía una pregunta para profesora McEwin, que por cierto nos dará un curso en la Pompeu Fabra a la que estáis invitados a finales de mayo, principios de junio. Profesora McEwin, me gustaría que expandiera un poco más la idea del conflicto jurídico que podría haber entre el gobierno escocés o el Parlamento escocés y Westminster, y específicamente a quién beneficiaría una decisión judicial sobre el derecho a la autodeterminación de Escocia o sobre el derecho político a decidir su futuro. Muchas gracias. Yes, thank you. Two questions. The first one you raised is the issue of the responsibility of the European Union, and especially the promise of a more regionalized EU, and this promise has been kind of betrayed. This is certainly part of the problem. And certainly if the European Union had evolved in a different way, as it was predictable at the end of the 90s, maybe many of these conflicts would not be there, or at least not be this extreme. But the European Union, being an international organization, is, I would say, particularly sensitive to geopolitical elements. It's undeniable that in this millennium, the states have come predominantly back on the scene because of reasons that we all know, from terrorism to economic crisis to now the pandemic, some call also migration a crisis. We will definitely have the
environmental crisis around the corner. So it is certainly more difficult for subnational levels to provide answers, and the European Union kind of follows suit. But I think the European Union, being a slow actor, needs its time. And I think it's just a matter of time for the pendulum to switch back. And so, yes, I think when the European Union will realize, and it might be already late, but, you know, that a stronger attention to these demands, to more voice for regions, and to a more complex and pluralistic setting is actually helpful, perhaps even to help the states avoid these conflicts that the states do not like, then the European Union will take action. I'm not too pessimistic. The question is whether this reaction will come in time or it will be too late. That I don't know. The second point, yes, of course, you can see it's the issue of the political will from different sides, and this is potentially a problem. Of course, it is, as it has been said by all the others as well, it is difficult to separate law from politics. Being, you know, a mutual influence, law is the product of politics, but law is also a constraint to politics. Well, the issue is very clearly set by the Supreme Court of Canada in the Quebec secession reference. Rules need to be there. If rules either are not there or are not sufficient or they do not work, then there is the need for other rules. The question is how to come to such rules. Then you need a process within a certain framework. And this is where constitutionalism helps. What I've tried to do is some examples of possible rules. Then you need a political dialogue to discuss the possible rules and to compromise. And then, well, you might agree that at some point it is better to try to be accommodating the question of both sides, because the alternative is definitely worse. So, yeah, this will come and take time. But I think it is important to not to separate too much law from politics. And I don't believe that, you know, saying that law is not the solution will take us further. I think rather the opposite. Thank you. Thank you. Thank you. Nicola, briefly, please. Yeah, I agree with the first point that the European Union in some senses has responsibility because of the expectations that it may have fostered and expectations that were not fulfilled. So I think that's part of the broader responsibility that I think the EU has and interests it should have in engaging with sovereignty conflicts. I don't think that is an explanation of the sovereignty conflict within the United Kingdom. But you asked specifically about my expectation that this will end up in the courts. This is because the Scottish government is committed to introducing legislation to hold an independence referendum. Last time, when it did this, that legislation was preceded by an agreement to transfer authority from the UK Parliament to the Scottish Parliament. You may have heard of the Edinburgh Agreement that facilitated this process. And that will not happen this time. There is no agreement to as a prior step towards introducing that legislation. So the challenge will likely be when the UK government, as it is entitled to do, refers the legislation from the Scottish Parliament to the Supreme Court to judge whether or not it is beyond the competence
of the Scottish Parliament. So it will be, it won't be a general discussion about rights to self-determination or rights to decide. It will be purely a legal judgment on whether or not the referendum law is within or beyond the powers of the Scottish Parliament. And we don't know how that will be resolved because it's not clear. What is clear is that negotiating independence, legally facilitating independence, can only be done by the UK Parliament. But a referendum about independence is less clear. If the Supreme Court was to decide in favour of the Scottish Parliament, all that the UK Parliament have to do, if it had the will to do it, would be to make it clear that an independence referendum was beyond the Scottish Parliament's powers. This is the point about parliamentary sovereignty that I was mentioning. It's up to the UK Parliament to decide ultimately, and it can make that provision if it is so inclined to do. And so the weight of legal authority is very much in favour of the Westminster Parliament here.